A 20 minutos del aeropuerto podemos encontrar el hotel Whyndham Alltra Cancún. Las instalaciones del hotel. Pasando el lobby, del lado derecho encontramos el Snack Grounds, una cafetería de los años 50, donde podemos encontrar pasteles, donas, hot dogs, sándwiches, entre otros. Aquí en Grounds tenemos cervezas, un refresco, y acá de este lado tenemos más comida, acá también, y por allá tenemos la mesa de donas y demás. El hotel también cuenta con un gimnasio, un spa, que es salón de belleza también, y un sauna exclusivamente para adultos. Antes de llegar al acceso a la playa encontramos estas escaleras. Decidimos subir y teníamos unas vistas hermosas desde las alturas del hotel. Podíamos observar la playa y algunas de las habitaciones. Nos tomamos algunas fotos y salen increíbles. Más alta del hotel, no sé si me pueden escuchar bien porque hay mucho aire, entonces les enseño. Por este lado podemos encontrar algunas de las habitaciones, parte de lo que es el área de la alberca, muchos camastros y sillas para descansar y comer, y enfrente tenemos la playa. Este hotel es muy familiar, cuenta con un área especial para los niños en donde hay una alberca no muy profunda, un barco pirata para que se diviertan y se necesita la supervisión de un adulto. Por aquí encontramos las emblemáticas letras tan coloridas de Cancún, así que no olvides tomarte tu foto. verlo entrando. Está la puerta del baño. Entonces, aquí un excusado. Y de este lado está la regadera. Ponen toallas diariamente, hay un tapete con otros vales. Y lo padre es que, pues, si te cansas de bañarte, puedes sentarte. Y pues ahí podemos apreciar shampoo y jabón. Eso te lo proporciona el hotel. Nosotros trajimos una esponja y te dan una caja de pañuelos, jabón, spon, no sé qué sea, una loción de cuerpo, te dan toallitas. Aquí tenemos un jabón y es para secarte las manos. Y pues estas son cosas que traen. Habitación estándar, son 2 camas. No sabíamos que eran una queen size y una matrimonial. Creemos que éramos 2 matrimoniales, entonces ese punto está bien. De este lado nos ponen cafetera, 2 tazas de café, 2 vasitos y supongo que este es el café. Te dan una bolsa de papas y una barrita. Van cambiando los sabores dependiendo de la disponibilidad del hotel. 2 botellas de agua, este es nuestro vaso. Y por acá abajo tenemos el frigobar. Esto lo rellenan día con día, ¿ok? Tenemos unas cuantas cervezas, refrescos, botellas de agua pequeñas y estos son unos jugos. Y aquí pues nos trajimos de un restaurante unos dulces, entonces están de este lado. Bueno, esto es una habitación estándar. Entramos y de este lado, ahí ya pusieron nuestras cosas. Esta es una cama queen size y esta es una matrimonial. Pero ven, ahí ya tenemos nuestras cosas. De este lado la habitación pues es grande, tiene aquí un buró, acá este otro por este lado, este cuadro, tiene esta salita y miren, esta es la vista, esta es la calle. Y acá de este lado está la entrada del hotel. Tiene un pequeño balcón, eso lo vamos a enseñar. Lo ven, es como un pasillito. Acá está la laguna, un restaurante y ahí pueden ver la entrada del hotel. Está muy bonito, cuenta con estas 2 sillas para ver el atardecer o por la mañana. Y ya entramos aquí de nuevo. De este lado tenemos un pequeño comedor.